Eh, los límites de la fenomenología de Edith Stein. El título mismo puede parecer eh, un poco extraño de repente, ¿no? Eso de los límites eh, bueno, no, no sé a qué, a qué me refiero pero eh, en realidad eh, se trata justamente de una eh, reivindicación de la dimensión eh, fenomenológica de, de Edith Stein eh, a pesar o digamos eh, también a favor de la eh, eh, incorporación de elementos de diferente tipo a su propio itinerario intelectual, como sabemos eh, pero donde la fenomenología continuará presidiendo. De hecho, como sabemos, el, el, el pensamiento de Stein es, eh, sin duda alguna, de mucha complejidad, de, de, multidimensional, como acabo de decir. Sabemos que justamente inicia su eh, de, de itinerario filosófico-intelectual en la fenomenología de Husserl. Esto implica que arranca prácticamente sin una eh, formación eh, típicamente filosófica, digamos, a nivel de la historia de la filosofía. Y bueno, pues, convierte, como sabemos, también en una de las más importantes discípulas, incursiona en el pensamiento clásico y medieval después de que se va generando a la par la famosa conversión hacia el cristianismo, que va a ser muy significativa en este itinerario, evidentemente, y al mismo tiempo pues va estudiando autores que eh, eran prácticamente desconocidos para ella, eh, me refiero en sentido profundo, ¿no? Y, y va a producir una poderosa síntesis entre... Filosofía fenomenológica, el pensamiento medieval principalmente, eh, representado de una manera muy preponderante por la filosofía de Santo Tomás, pero no solamente como a veces se dice, ¿no? Y por qué se encuentra la presencia de filósofos tan distintos entre sí, como pueden ser el pseudo-inicio de Rupajita, de manera explícita, subyace muchos elementos de carácter agustiniano, aunque no siempre esté citado, San Agustín, ¿no? Por supuesto, de un sescoto, la presencia de un escoto es importante, y a esto le podemos agregar reflexiones importantísimas acerca de la condición eh, femenina, es decir, su análisis acerca de, de, la, de la mujer, eh, siempre desde esta perspectiva fenomenológica, eh, pero también de manera ampliada, digámoslo así. Eh, y finalmente encontramos también el registro que está representado por sus estudios sobre la mística, concretamente Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, que es un poco sobre lo que me centraré un poco más, digamos, en parte de la exposición. Eh, y, y bueno, también está presente en gran cantidad de escritos eh, que nosotros podríamos llamarles o que se les haya denominado escritos espirituales, es decir, que aparentemente están alejados de la filosofía, eh, pero un poco la idea de esta um, comunicación es eh, eh, mostrarles, mostrar que Stein se mantiene eh, siempre fiel a esta, eh, a este núcleo originario, ahorita voy a compartirles pantalla, eh, que es la fenomenología, esta lengua materna filosófica suya, a pesar justamente de esta ampliación de horizontes, eh, incursionando en otro tipo de tradiciones filosóficas, culturales, eh, metodologías distintas, etcétera, en donde jamás va a poder abandonar estrictamente el método fenomenológico. Se lo va a ampliar, desde luego, pero no lo va a abandonar. Eh, entonces, eh, podemos mostrar con algunos pequeños ejemplos estos límites de la fenomenología de Stein, cómo ya se, se mueve sobre estos límites, ¿no? los trasciende, regresa hacia ellos, pero siempre está eh, de alguna manera en esta referencia de carácter fenomenológico que corrobora la validez de otras intuiciones y que refuerza las premisas, que me parece que la propia fenomenología suministra a, a la filosofía misma, entendida como su, su maestro Husser eh, lo había postulado, ¿no? Como strange como, Wissenschaft, uh, ¿no? Como ciencia estricta, ¿no? Ciencia rigurosa. Eh, el ejemplo que, repito, mayormente voy a invocar de manera somera, eso sí, es el último gran escrito de Stein, que es la Kreuzeswissenschaft, ¿no? La ciencia de la cruz, que es el estudio sobre San Juan que es el ejemplo más poderoso me parece de, de, de esta tesis es decir se trata de una obra acerca de la mística de San Juan de la Cruz pero donde las consideraciones teóricas no son ellas mismas eh, místicas no de otra índole sino eh, preponderantemente no exclusivamente pero preponderantemente fenomenológicas ese sustrato fenomenológico presente en este libro eh, puede explicitarse de alguna manera y puede desarrollarse eventualmente. Estoy en, en ello. Precisamente es parte de lo que estoy tratando de hacer en estos eh, tiempos. Eh, y también para el caso, esto puede ser aplicado el caso de otros escritos que, repito, pueden parecer estar alejados de una especulación, eh, digamos de así, estrictamente eh, filosófica. Muy bien, voy a eh, presentar entonces un poco las eh, eh, cuantas láminas que, que tengo en relación, nada más para que no estén Solamente viendo a mí, no se aburren mucho. Eh, eh, ¿Cuántas láminas eh, eh, que quieren indicar eh, esto? Voy a eh, compartir. Ahí se debería estar ya viendo los límites de la fenomenología de Distin. Déjenme ampliarla. Eh, en el modo de presentación de... Ahí debe estar. Eh, me imagino que se ve bien, ¿no? Bien. Eh, bueno, el límite de la fenomenología de Stein y ahora eh, continuo. Permítame un segundo nada más. Bien. Bueno, decíamos hace un momento, eh, partimos de ahí, de la eh, consideración de que eh, en el tenemos nosotros eh, a la fenomenología como su lengua materna filosófica, como se han referido algunos de sus estudiosos, particularmente eh, Carla Bettinelli, eh, que dice esto, ¿no? La, la lengua materna. Filosófica de Stein será siempre la fenomenología. Y como pasa con las lenguas, ¿no? Lo sabemos muy bien, aquí tenemos varios políglotas, empezando por la propia Mónica, ¿no? El, 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 eh, la lengua materna no se abandona jamás, por más que se quiera, puede ser que se deje de utilizar, deje de practicar, y al final eh, vuelve siempre eh, nuevamente, ¿no? Especialmente cuando, eh, en las antípodas, cuando, cuando rezamos y cuando contamos dinero, lo hacemos en nuestra lengua materna, ¿no? El, el, en este caso, Stein también, cuando incursiona en, en temas tan eh, variados y tan amplios, lo va a hacer de manera eh, muy similar, ¿no? Entonces, esta lengua materna filosófica es el sedimento y, eh, como digo aquí, eh, todo su pensamiento se va a articular alrededor del núcleo fenomenológico. La presencia, casi no lo hago, ¿no? Eh, presentar este, imágenes, pero aquí están dos imágenes de Stein muy conocidas, una de la época anterior, de todavía incluso a la propia conversión o en esa fase de de búsqueda de, de, suya, en la, en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha, pues la, la, ya después de, de, incluso de haber tomado los hábitos eh, carmelitas, eh, como sabemos, otro, otro gran suceso respecto del asunto, eh, bueno, las puse como paradigmas, digamos, de, de eh, que de, la fenomenología sigue englobando de alguna forma um, a, 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 a los diferentes aspectos y manifestaciones que ella a lo largo de su vida eh, mostró y fue trabajando. Es decir, esto le, le, y esto le va a dar una... Una objetividad inusitada, me parece, pocas veces encontrada, digamos, en, en filósofos que tienen un talante similar a este, porque eh, precisamente le da eh, una coherencia, una objetividad a temáticas que de otra manera pudieran parecer como una especie de mera yuxtaposición o de mero agregado o de un interés ulterior que le haría olvidar, quizá. La, la anterior forma ¿no? De, de, de filosofar, cosa que puede ocurrir, no digo que no sea legítima, pero que en el caso de ella eh, muestra justamente de todas maneras una unitariedad de pensamiento, a pesar, repito, de, estas, eh, eh, de, de, de estos diferentes registros ¿no? que en determinado momento yo en el eh, anterior congreso de, de Jaspers, recordarán algunos que están aquí, le llamé los legados ¿no? de, de, de Einstein. Bien, eh, entonces, eh, bueno, esto, tenerlo como premisa eh, fundamental. El, la, la bueno la, la, aquí la conversión religiosa se vuelve importante y digamos la importancia de la conversión es eh, se puede dar en dos niveles no en un nivel existencial digo yo personal si quieren llamarle no existencial personal humano ¿no? conversión religiosa y una conversión filosófica que se da a nivel teórico ahora claro otra vez esto tenemos que entenderlo desde un punto de vista eh, filosófico eh, en el sentido de que eh, la, la, la conversión religiosa normalmente implica normalmente implica eh, una especie de abandono de la religión anterior en favor de justamente por eso el convertirse eh, sin embargo aquí precisamente por lo que estamos haciendo y es una cuestión no meramente analógica el, la conversión religiosa posee esta dimensión igualmente pero es una eh, eh, dimensión en donde de todas maneras se muestra un sedimento que en el caso de ella eh, es muy significativo que sea, como veremos enseguida, ya está ahí en la lámina, el, la, la, el, el judaísmo de origen, ¿no? En el caso de ella, la conversión religiosa se va a producir de una manera eh, eh, paulatina, incluso más dolorosa de lo que las biografías nos presentan normalmente, y la, eh, bueno, la va llevando precisamente hasta donde sabemos que llega, pero. El sedimento, así como la lengua materna filosófica, hay una especie como de eh, eh, instancia religiosa eh, eh, materna, que es justamente el judaísmo, especialmente por el tipo de religión a la que estamos haciendo nosotros no. referencia. Eh, la, la conversión filosófica, eh, en ese sentido, sí implica mayormente, implica mayormente que en el caso religioso, y, se, y yo lo pongo aquí como nivel teórico. No porque no esté involucrado el aspecto de carácter existencial o personal, sino porque estrictamente, digamos, esta conversión filosófica muestra una, eh, una evolución intelectual que se presenta en muchos de los filósofos, eh, lógicamente, muchas de las personas. Nosotros tenemos una serie de. Um, Formaciones, podemos provenir de diferentes ciencias, disciplinas y demás, y vamos de alguna manera incursionando en diferentes campos, quizás abandonando algunos supuestos anteriores, etc. En el caso de la conversión filosófica, aquí eh, le llamamos conversión filosófica porque en el caso de ella es una asimilación de eh, justamente esta fenomenología aparentemente eh, pues, eh, inamovible no el, la seguridad que le había eh, suministrado justamente la, el conocimiento de Husserl en su momento en la Universidad de Göttingen etcétera le le, eh, bueno, le, le va a abrir caminos distintos gracias a la conversión religiosa, o sea, las dos dimensiones, pues, no están separadas, porque esta conversión de carácter religioso que se va eh, formando en ella, va a generar, de alguna forma, la conversión filosófica. El, el, el gran comparativo, porque hay, a veces hay que hacerlo, el comparativo con esto, me parece a mí, en buena parte, habría muchos, pero me parece mucho el de San Agustín, en cierta forma, ¿no? Pues en el caso de San Agustín, la, la, la conversión religiosa de San Agustín se da a, a la par de una conversión de carácter filosófico, que le proviene, como sabemos, de la... Eh, eh, lectura eh, que no era estrictamente religiosa eh, eh, sugerida precisamente por San Ambrosio ¿no? San Agustín y que lo va llevando de un campo puramente retórico ¿no? de una formación un poco más eh, de, decir, de carácter retórico, jurídico, etcétera a la inclusión filosófica que le va fortaleciendo las intuiciones religiosas que ya va teniendo ¿no? un poco sucede algo similar en este caso ¿no? se da de manera paralela y yo señalo aquí respecto de cada una de ellas ¿no? es decir, conversión religiosa a nivel existencial me estoy refiriendo yo a eh, que este sedimento judío que, que tiene toda una serie de significaciones importantes es, como sabemos bien, la mayoría, bueno, eh, que está aquí otros tal vez no, pero, no, pero eh, lo que se conoce de la biografía de Stein eh, incluso en su propio texto ¿no? autobiográfico en la parte inicial pero también todos los biógrafos eh, coinciden justamente en este abandono del judaísmo, más bien, eh, se trata en el caso de Stein, al eh, ser además la menor de la familia, en el caso de ella el, eh, eh, su judaísmo es un judaísmo heredado de manera relativamente acrítica y eh, claro, la incorporación, como ocurría con muchísimos de los eh, eh, europeos, sobre todo mitad europeos en este momento, no quedan asimilados, digamos, a la cultura germánica, pero ella inmediatamente se declara justamente agnóstica, no de alguna manera atea, no este, sin eh, algún tipo de creencia positiva, a pesar de que, como sabemos, eh, por absorber un tipo de eh, deber moral existencial, continúa siempre acompañando a su madre a la sinagoga, etcétera, pero no hay una eh, convicción religiosa de base en el caso de eh, su egoísmo. Sin embargo, como también sabemos, y esta es una cuestión, eh, en este caso yo diría providencial, pero es una cosa que surge, uh, digamos, de manera um, aleatoria un poco en los seres humanos, en el caso de ella, claro, es que el judaísmo es una eh, condición que es irrenunciable por ella, por uh, el, el carácter eh, fundacional que, a decir de la propia religión, está estrictamente ligada a la cuestión de pertenencia uh, étnica, ¿no? En este caso. Y, y claro, y sabemos que después viene justamente la dimensión del... Eh, la conversión al cristianismo en la toma del catolicismo y además la toma de los hábitos carmelitas que esto también podría formar parte de una especie de apéndice de conversión porque todavía es una radicalización de lo que se está viendo aquí es decir en este tránsito no eh, que se está viendo aquí eh, hay un elemento eh, interesante no de eh, que es lo que caracteriza mucho no a su proceder eh, una actitud que es también teórica que es una actitud crítica no es simplemente una cuestión de una eh, mera eh, conversión eh, espontánea no por razones eh, extrínsecas por supuesto hay muchas anécdotas al respecto lo sabemos y eh, es cierto pero hay, hay una maduración que se va dando a la par con una reflexión de carácter filosófico y es más yo me atrevo a decir que es una reflexión que la propia fenomenología le suministra eh, bueno voy a mencionar esto un poco más adelante también otra vez en cierta forma no entonces eh, transita ahí, y ahí tenemos este nivel, digamos, existencial, donde, repito, se van como superponiendo estas capas, pero claro, al, al llegar hasta el, el, el extremo último, este elemento eh, judaico no, no eh, jamás se olvida ni se, bueno, se olvida aquí en este momento, después ya no, y después se vuelve a ser presente en la parte final. Eh, que es justamente un poco lo que quiero mostrar también acá, desde un punto de vista eh, también existencial, no necesariamente conceptual filosófico, ¿no? Y en el caso de la conversión de, filosófica al nivel teórico, la fenomenología, ¿no? Está, eh, como sabemos nosotros, sí, este segmento después es eh, ampliada, que, que no sustituida, es la cuestión interesante, ¿no?, por la filosofía medieval, cuando eh, Einstein se empieza a eh, adentrar en la cuestión de los textos filosóficos eh, medievales también clásicos no es decir también griegos no y latinos a, a instancias de, del padre occivara entre otros no y demás eh, hace que eh, eh, la, la filosofía medieval sea vista bajo esta lupa fenomenológica y encuentra una eh, posibilidad de conciliación y de síntesis que es muy alentador en general para el ejercicio filosófico eh, universal. Porque ella no está haciendo, y eso lo sostengo siempre, lo sostendremos, algunos no mucho, ¿no? Pero yo lo sostengo mucho. No, es, no se trata de una síntesis forzada, de ninguna manera, ni de un intento. No, en, en el célebre diálogo que establece ella, hipotético, entre Husserl y Tomás de Aquino, eh, la cuestión va fluyendo de una manera completamente eh, eh, objetiva. Es más, eh, lo postula como una hipótesis que acaba corroborándose. Y, y claro, le da gusto, etcétera. Pero. Eh, hay puntos que, por supuesto, hay elementos metodológicos muy distintos y demás, eh, pero finalmente, el, eh, el, por ejemplo, el, el, los, los diferentes niveles o registros que tiene el problema de la verdad en la filosofía medieval, repito, en, en varios de los filósofos medievales, por eso no, solo en, no solamente en Santo Tomás, sino en muchos otros, este registro de la verdad es muy paralelo a lo que la fenomenología también postula respecto del problema de la verdad, ¿no? Entonces, eso le va sirviendo a ella como elementos conceptuales de puente para poder hacer una integración de la síntesis que, además, se va a ver eh, 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 manifestada en las obras eh, principales no de madurez eh, suya, donde, repito, el elemento fenomenológico no está, como algunos logrosos tienen, superado, ¿no? Se mantiene ahí, se mantiene y se mantiene con una fuerza eh, mayor de la que muchas veces se cree, ¿no? Eh, bueno, por eso puse aquí síntesis, porque me estoy refiriendo yo, es una conversión de la fenomenología a la filosofía medieval con la fenomenología en síntesis, y luego esta incursión en la cuestión de la mística. Eh, aunque lo iba a señalar más adelante porque es lo que preside un poco esta eh, exposición, eh, sí quiero no dejar pasar el hecho de que eh, aquí puede haber una serie de discusiones contemporáneas al asunto, lo, lo he, he tenido yo, ¿no? estas discusiones también con otros colegas, eh, por lo menos hasta el momento de su de trágica muerte en Auschwitz, en eh, este ella como tal, me estoy refiriendo a, a, a Edith Stein, la persona, eh, no puedo considerarla yo como una filósofa mística, a ella, es decir, eh, que, que, que esté, digamos, en este, o que haya tenido experiencia mística. Si sí, está en camino, no podemos saberlo, ¿no? Y posiblemente hubiera llegado a ello, no sabemos. Eh, hay una preocupación por la filosofía de la mística, esto sí, hay una preocupación por la experiencia mística que ella va a reflejar y esta preocupación quizá hubiera sido parte, digamos, de una ulterior coronación de todo este proceso de conversión, ¿no? En su momento, eh, que, que no llegó a término, por lo menos eh, a nivel eh, de la vida terrena. Pero, eh, pero ella misma, digamos, no, eh, no, no está en el filón de ser considerada un filósof una filósofa eh, mística como tal. Sin embargo, la mística como experiencia es el horizonte en donde, además, se corrobora un poco la hipótesis que estamos manejando acá, que es justamente eh, en donde, aparentemente uno diría, pero ¿cómo? ¿No? Eh, el, eh, este eh, núcleo fenomenológico es el que le va a permitir incursionar ahí y dar cuenta un poco de en qué consiste esto. Eh, especialmente en su última gran obra, ¿no? que es la ciencia de la cruz. Eh, bien, ahora, aquí, eh, esto más allá de datos, eh, me parece que es importante hacerlo. Eh, yo aquí lo, esto lo, 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 lo pongo como el reflejo del itinerario intelectual de, de Stein en sus obras, en algunas de sus obras, porque evidentemente no están ahorita, podemos hacer alguna eh, explicación sobre el asunto. Me parece importante esto porque da cuenta de una manera eh, muy gráfica eh, de este itinerario intelectual del que estábamos hablando nosotros y un poco del esquema eh, este anterior, ¿no? Es decir... Eh, como sabemos, inicia con el problema de la empatía en una eh, eh, tesis muy escolar, como corresponde a una tesis doctoral. ¿no? El problema de empatía, toda la reconstrucción eh, histórica, que bueno, se perdió, pero la consideración teórica o conceptual, que es la importante, se, se mantuvo ahí. Que data del 16, bueno, el 17 para la eh, publicación, ¿no? se, se gradúa, se titula doctorado bajo la asesoría de Husserl, que eh, encuentra correspondencia. Con lo que el propio Husserl ya estaba trabajando en lo que sería, la poste el volumen 2 de, de ideas eh, de Husserl, eh, en donde encuentra justamente cómo las intuiciones de Stein, sin conocer todavía de manera tan directa, aunque estaba trabajando en ello, eh, Stein, las ideas Husserlianas, ella llega justamente a una, una profundización, eh, sin duda alguna, mayor respecto del fenómeno empático que el que propio Husserl tenía como mera intuición. El, el problema de empatía es un problema de carácter, eminentemente filosófico, etcétera. ¿no? Ya subyacen ahí algunas preocupaciones o premisas muy típicas de la filosofía de stein, sobre todo, eh, sobre todo el, el problema de carácter antropológico que para ella es muy fuerte, la cuestión de la persona, eh, que, que enfatiza mayormente que lo que ocurre, digamos, con eh, otros filósofos, bueno, qui, quizá el otro referente que, que incluye es Max Scheler, pero en este caso, el, digamos, esta preocupación eh, antropológica es presente en la empatía eh, se da, eh, y claro, y también eh, el, el otro, la otra dimensión, que luego va a desarrollar enseguida, que es justamente el problema de, la, eh, de las formas asociativas humanas, es decir, la colectividad, las colectividades, no eh, eh, las formas de asociación humana, que para ella van a ser importantes, a partir justamente de las eh, eh, objeciones y malentendidos que se le habían movido con cierta razón a Husserl respecto del problema del solipsismo. Entonces, claro, ella hace eh, es un poco estas problemáticas y ya las tiene nuche, no de alguna forma muy poderosa. Eh, entonces, luego viene el texto que se llama Contribuciones para una fundamentación filosófica de la filosofía y las ciencias del espíritu, eh, de la psicología, perdón, aquí me equivoqué, eh, está mal, estaba, quién sabe qué estaba, mi pues, filosofía es psicología, y, y las ciencias del espíritu, psicología, claro, que es la que además da nacimiento al problema eh, de la eh, perspectiva fenomenológica en su crítica al psicologismo. Esta, eh, este trabajo, ¿no? que, que bueno, eh, es de 1922, eh, las vaytrales no y constituye un, una de las obras fundamentales no Stein donde ya va ampliando este horizonte todavía bajo esta égida completamente fenomenológica fuerte no eh, dónde va aquí sí ya va a ir eh, fundamental no solamente la cuestión de la psicología como ya lo dice aquí sino este elemento de las ciencias del espíritu y aquí ya está involucrado el problema de la relación entre individuo y sociedad por ejemplo y luego viene eh, aquí voy a hacer un pequeño eh, una pequeña consideración y luego viene digamos en esta línea eh, sucesiva digamos eh, eh, de, de filosofía fenomenológica la, una investigación sobre el estado que es de 1925 ahora aquí eh, hay que hacer una salvedad de todas maneras bueno a lo mejor es una cuestión de, de no tanta relevancia pero históricamente y críticamente es importante porque la investigación sobre el Estado, que además muestra otra de las grandes preocupaciones de Stein en el asunto, es decir, otra, otro de estos grandes límites ¿no? que se dan en el, la inclusión del aspecto político, no mencioné, además de la cuestión sobre la mujer. Eh, el activismo importante que Stein ejerció desde el punto de vista eh, político ¿no? en, en, en Alemania para, en función del sufragismo, ¿no? del voto femenino, por ejemplo, su pertenencia al Partido Socialdemócrata, su compromiso por eh, eh, alistarse en la Cruz Roja eh, eh, alemana, ¿no? de, 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 sintiéndose deudora de eso por no poder ir a las armas al ser mujer, etcétera. Eh, todo esto muestra un compromiso eh, importante desde el punto de vista también eh, político. Y la investigación sobre Estado es una teorización respecto de esto. Hay estudios al asunto donde cuando alguien dice, porque, digamos, a lo mejor no tiene tanta relevancia, pero se dice que esta es la trilogía fenomenológica de Stein, eh, ya Antonio Calcaño, un gran investigador, amigo mío además, este, eh, muchos conocen, ¿no?, de Toronto, eh, Antonio Calcaño ya mostró, en cierta manera, que quizá esta investigación sobre Estado estrictamente no entraría, digamos, en, esta, eh, en este mismo filón. Yo creo que por la temática, quizás, en cierta forma, porque de todas maneras el lenguaje es inevitablemente fenomenológico, el de la investigación sobre el Estado. Entonces, se puede mantener, porque yo aquí el criterio que estoy adoptando es un poco el que el contenido está casi, casi despojado de elementos. Eh, de carácter, digamos, eh, eh, ¿cómo decirlo? De la filosofía clásica, medieval, etcétera o sea, El problema de la empatía, la, las contribuciones para la psicología, la ciencia del espíritu y la investigación sobre el Estado pertenecen todavía a ese ámbito eh, que había ella absorbido desde su formación conjunta, a pesar de que la investigación sobre el Estado se publica en el 25 después de la conversión y demás. De todas maneras, eh, son textos eh, imbuidos de filosofía. Y claro, lo que sostiene Antonio Calcaño es que la investigación sobre el Estado no muestra demasiados análisis de carácter fenomenológico, pero más bien los temas que aborda no son eh, los temas que abordan en los dos anteriores de manera plena, sino un tema específico. Y ya cuando uno lo ve, se da cuenta de que sí hace un análisis, eh, sí podemos hablar de cierta fenomenología eh, sobre el Estado, pero bueno, es una cuestión que puede quedar como discusión. Sin embargo, estoy justificando porque lo pongo de todas maneras, lo sigo manteniendo aquí, porque lo que hacen muchos es que este texto... Eh, bueno, aquí está la estructura de la persona humana, lo, lo, lo ponen aquí en la filosofía fenomenológica, y claro que es correcto, por las razones que estamos eh, eh, señalando respecto de los criterios que he adoptado respecto a este asunto. Por eso, en un segundo momento, eh, yo pongo aquí filosofía fenomenológica y filosofía medieval, o sea, la síntesis. Es decir, textos que representan eh, ya ese momento de, de intuición sintética entre, entre filosofía fenomenológica y filosofía medieval, que incorporan, que incorporan de, de manera. Eh, y hay crítica ponderada, estos elementos. Eh, desde luego, el texto sobre la mujer, bueno, los textos sobre la mujer que integran después el, el texto que eh, yo no estoy poniendo aquí años de publicación porque algunos no se publicaron en ese momento, sino de redacción y por lo menos lo que se conoce a nivel eh, histórico. Eh, hay textos que se van a publicar póstumos también, ¿no? Como sabemos. Eh, y bueno, el, pero los textos que integran la mujer, que además son producto de sus eh, cursos que había podido eh, dar en, en San, la Magdalena de España, ¿no? Con las eh, mujeres, precisamente, ¿no? Eh, bueno, constituyen un eh, filón que ha sido eh, sumamente eh, rico y sumamente explorado por... Eh debería serlo más pero por algunos eh, sectores claro, tenemos por ejemplo ahorita que está viendo acá en, en, en España tenemos a Feliciana Merino que ha sido una pionera respecto de la interpretación que hace respecto de esta dimensión desde luego toda la escuela italiana no capitaneada por Gales sobre el asunto de, de la mujer eh, y otras otras instancias donde es, eh, habla precisamente de esto y también igual uno pensaría tratándose de, de textos que también tienen que ver con una dimensión pedagógica sumamente fuerte que el, el texto no representaría, digamos, un filón eh, filosófico así, eh, eh, fenomenológico fuerte, cosa que también es falsa, porque le subyace una concepción antropológica que luego va a desembocar en lo que Alex Bell lo llama, por ejemplo, antropología dual, que eh, es una explicitación, de todas maneras, de la concepción fenomenológica de base de la persona. Y de la misma, eh, lo mismo sucede con el caso de este texto. Este texto es peculiar porque yo les decía la estructura de la persona humana, ¿no? de, la, wow, de la persona humana, que es del 32, eh, Claro, ya después de la conversión, es una especie como de reformulación de las intuiciones que se dan en estos textos, sobre todo en el segundo, en el 22, 10 años antes, una reformulación, pero donde ya se da la integración precisamente de los elementos de carácter religioso, en menor religioso, de las convicciones religiosas, pero también de la lectura de eh, obras que, eh, a las que ella no tenía acceso en este momento todavía o no había puesto en juego. Entonces, encontramos aquí este, eh, este gran texto también dentro de la, de la itinerario intelectual que ya representa esta quizá el, el, el paradigma, no la obra culme, pero el paradigma de ese momento de intuición sintética, porque el, el culme va a ser ser finito y ser eterno, pero la estructura de la persona humana ya representa esto, es decir, Fíjense, se sigue manteniendo de base la concepción antropológica que ella ya había presentado desde el programa de la empatía, o sea, que era la, la, la estructura más o menos heredada de ideas dos de Husserl, no, la estructura de, 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 de la persona como una eh, eh, como formada de cuerpo, no, en las dos dimensiones corporeal life y eh, espíritu eh, y, y, y psique eh, de manera integral. Esta intuición se sigue manteniendo, pero claro. Eh, se va a empezar a agregar intuiciones que son muy interesantes respecto de una estructura de la persona humana que se va a ver ampliada y que ya posee esta dimensión, eh, vamos a decirlo así, extra fenomenológica en esos límites de los que estamos hablando, a los cuales ella ya no tiene miedo de incursionar porque sabe que puede ir y venir de alguna manera libremente por las fronteras, por utilizar un poco una analogía. Eh, luego viene. Potencia y acto, ¿no? Potencia y acto es un texto uh, importante que ella concebía para la habilitación, ¿no? Que nunca se dio. Eh, en 1900, en, entre el 31 y el 35, más o menos, viene toda esta redacción, y algunos lo consideran nada más una especie como de prolegómeno a ser finito y ser eterno, cosa que es falsa. Potencia y acto tiene toda una serie de dimensiones, y sí, donde ya incorpora, pues el título mismo nos lo da de cuño profundamente aristotélico-tomista, ¿no? Evidentemente, que ya eh, prefigura justamente. La, la gran obra suya, Ser Finito y Ser Eterno, ¿no? Eh, siempre me gusta poner el subtítulo que luego se olvida, porque, pues claro, Ser Finito y Ser Eterno es el título que todos conocemos. El ensayo de una ascensión al sentido del ser, ¿no? El sentido, esta es la preocupación steiniana que hereda desde el primer momento, ¿no? Como tal el, el texto del 36, bueno, que va a desarrollar con, además eh, eh, dos apéndices, bueno, ahorita hago referencia a eso. Entonces, Potencia y Acto, Ser Finito y Ser Eterno muestran la, eh, el clímax, digamos, de esta síntesis entre filosofía fenomenológica y la, uh, la filosofía medieval. Y repito, aquí sí quiero ser, um, eh, eh, entiendo ¿no? los remedios que, que tienen sobre todo los tomistas respecto a este asunto, pero en realidad el, eh, eh, el tomismo de Stan, que es muy fuerte y muy presente, presentísimo, el ser finito y ser eterno, no es eh, el único del que abreva. Uno puede encontrar intuiciones, además siendo coherente con ella misma, que tiene que ver con este elemento de las fronteras, de los límites, ¿no? Eh, ella es muy coherente, ¿no? Cuando eh, hace suyo eh, buena parte del cometido fenomenológico, eh, más incluso que otros de sus condiscípulos, ¿no? De ser llamada por las cosas que tiene que problematizar y no por los autores. Es decir, eh, ¿cuál es el asunto que tengo yo que analizar? O sea, ¿El ser humano o la, el problema, o la mujer o el Estado? ¿Cuál es ese problema? Ahora, ¿quién me ayude más o menos a poder hacer esto? Eh, dice ella, eh, eh, adquiere un carácter un poco secundario en ese sentido. Eh, incluso no importa que se trate de un autor que pudiera ser eh, no afín a mí o no creyente, por ejemplo, o, o no fenomenólogo. Eh, no pasa nada. No, esto lo va a hacer en el caso de. La ciencia de la cruz invoca a un autor, Bausi, que había trabajado muy bien a San Juan, sabiendo que se trataba de un, de, pues, eh, absolutamente no creyente, pero de un conocedor de San Juan, de la cruz, por ejemplo. Eh, eso lo va incorporando. Entonces, eh, de, de, bajo el método fenomenológico, las cosas son las que llaman justamente a la teorización y no, eh, no al revés una teorización previa que tenga que ajustarse a lo que eh, se tenga que estudiar. Eh, bueno, entonces esto lo va a lograr de manera muy significativa, claro, ser finito es ser eterno, eh, donde... No es casual, fíjense, eh, y vendría este tercer momento. Yo lo estoy poniendo como tercer momento, lo podemos poner aquí tranquilamente, o sea, en los anteriores, pero yo quise mostrar un poco esta dimensión de la mística precisamente porque quizá desde un punto de vista um, inmediato eh, uno toma en consideración la cuestión de la mística como una eh, dimensión, sí, completamente alejada de todo tipo de elemento conceptual o filosófico, etcétera, ¿no? Bueno, hay una, por eso decía, es una filosofía de la mística que, ella eh, expresa en diferentes textos, los dos más representativos, si bien este no es un libro como tal, eh, El Castillo Interior, ¿no? que es el eh, famoso ensayo sobre Santa Teresa, sobre las moradas de Santa Teresa, eh, un estudio impresionante, que estaba concebido además para ser eh, publicado como apéndice de Ser Finito y Ser Eterno, cosa que nunca se da. Eh, eh, ella tenía contemplados dos apéndices. Uno, fíjense, el, el símbolo para lo que da este elemento es significativo uno es esta es el estudio sobre Santa Teresa uno dice bueno está hablando de ser finito ser eterno es una cuestión ahí de conciliación entre la fenomenología y el propio desarrollo eh, aristotélico tomista medieval de la, la filosofía eh, por qué Santa Teresa no esa es, es una dimensión ya la está viendo ella ahí y luego el apéndice el otro apéndice que estaba concebido ahí es un texto que se llama la filosofía existencial de Martin Heidegger donde hay una un trabajo Impresionante de eh, exégesis eh, de las principales obras de Heidegger, sobre todo si hay tiempo, no exclusivamente, sobre todo si hay tiempo, eh, que eh, eh, debería ser mucho más difundido de lo que ha sido, ¿no? Pero bueno, el, el, eh, estos dos se han considerado como apéndice de este texto del eh, San Finito Eterno. Finalmente no se va a dar, entonces el Castillo Interior se ha publicado de manera separada en las obras completas junto con otros textos, o bien en otras ediciones también eh, de otra forma, pero bueno, eso es un texto de relativa amplitud como para poderlo considerar como una obra, si tal. Puede haber otras, eh, pero este es un eh, paradigma, digamos, de eh, una filosofía de la mística, un análisis de las moradas, que, que también, repito, reviste dimensiones fenomenológicas. Y finalmente, la ciencia de la cruz, ¿no? El texto que tiene, eh, está trabajando Stein en el momento en que llegan uh, las SS a, 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 por ellas, uh, el camelo de Echt, eh, por ella y su hermana Rosa, ¿no? Para llevárselas al uh, campo de concentración. Eh, obra eh, inacabada, inacabada en el sentido de que la obra todavía necesitaba revisiones la obra está prácticamente terminada o sea el, había que hacer una serie de revisiones esto sí evidentemente pero no es que, eh, que haya quedado trunca en un sentido real del término así completamente tenemos el plan final y no o sea el, el texto en básico sí está eh, dado no bueno la ciencia de la cruz eh, la cruz de Scharten, que es ese estudio sobre San Juan y que aparentemente claro le, le, la revitaliza porque vuelve a tener de alguna manera ese contacto que aparentemente no había tenido en varios años por lo menos unos seis años eh, en el Carmelo, donde se dedicaba más bien a escritos entre comillas de espiritualidad, que de todas maneras, aunque no quisiera, le salía eh, así como se nos sale el acento, ¿no? nosotros muy bien aprendemos un idioma, le salía el acento fenomenológico, entonces eh, surge también, quiero hacer paréntesis rápido paradigma, hay un texto hermosísimo de Stein, varios, hay uno que se publica como un texto de esos, ¿no? De, así de espiritualidad y demás, ¿no? Que es eh, eh, un texto sobre la Navidad, o sea, donde se reflexión sobre la Navidad. Todo ese texto es un texto de una riqueza fenomenológica, por lo menos en el nivel eh, estático, si ustedes quieren, ¿no? Un análisis. Eh, de descripción fenomenológica, ¿no? Eh, que va dando cuenta justamente de lo que es el, el misterio de la natividad. Ese texto sobre la Navidad es un texto eh, de, de grandes alcances filosóficos, ¿no? Bueno, lo eh, más lo quería mencionar también como ejemplo de esto. Y le, la ciencia de la cruz, si bien es cierto que está presidido también por otro tipo de intereses y demás, que es justamente eh, los contenidos de lo que eh, San Juan de la Cruz expresa, pero sobre todo, eh, San Juan de la Cruz es un pretexto para encontrar el, eh, el eh, significado de lo que sería justamente ese símbolo de la cruz, es el asunto central, ¿no? Y aquí es donde entra entraría un poco parte, digamos, de la eh, eh, exposición mayor que intento hacer un poco, ¿no? Bueno, eh, bueno ¿por qué los límites de la fenomenología de Stein? No? Ya más o menos lo dije, aquí estoy entendiendo el límite como este momento de frontera, un lindero que permite explorar otros territorios distintos del que se parte una periferia que se difumina, ¿no? En ese sentido, o sea, que puede distinguirse, o así sea, que no, 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 hay una continuidad absoluta, pero que eh, no siempre está completamente claro. Es decir, le, la noción del límite aquí, ¿no? Está eh, eh, adscrita, digamos, a su connotación de, eh, de limitación, de limitación, ¿no? De, 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 de obstáculo, de barrera, sino de límite, ¿no? El, el, un poco, eh, quienes lo conozcan, como lo llegó a concebir en un momento el, el filósofo catalán Eugenio Trías, ¿no? El Limes, ¿no? Esta esta cuestión que a veces se da como eh, eh, sí, elementos en que incluso el propio Humboldt, ¿no? El propio paisaje eh, va modelando y entonces uno dice, ah, pues sí, hay, aquí hay un cambio de 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 paisaje de frontera. por lo tanto, hay una frontera que sería la frontera natural, eh, bueno, más bien tiende a esa a esa idea de una frontera natural y aunque fuera artificial, es una frontera no excluyente, ¿no? Eh, también lo concibo yo como una conciencia plena de que la filosofía, en el caso filosófico, es múltiple, ¿no? como sabemos, pero es esa conciencia explicitada de esta multiplicidad, decir, que, que estas fronteras a veces nosotros las hacemos barreras pues, de manera artificiosa, lo sabemos en filosofía, ¿no? Aunque la pretensión sea siempre buscar la verdad, que sabemos que es la premisa, muchos de los textos que se han escrito sobre Stein, artículos, textos, y ensayos y demás, eh, resaltan esto, ¿no? Stein y la pasión por la verdad, Stein y la búsqueda de la verdad, la, eh, o sea, es, claro, la eh, pasión por la verdad, etcétera, Porque la búsqueda de la verdad, claro, era, era, se sintetiza en esa famosa frase suya final, ¿no? Cuando dice, eh, quien busca la verdad busca a Dios, lo sepa o no, sea consciente de ello o no. Eh, esta búsqueda de la verdad da cuenta de las diferentes dimensiones que posee la verdad, tratándose de una sola, pero sí de las dimensiones que hay. Por eso eh, es importante incursionar también en otros. Eh, de y finalmente, aun cuando ella va más allá, por eso lo pongo entre comillas, va más allá de la fenomenología, eh, este ir más allá de la fenomenología eh, no tiene sentido de una eh, superación absoluta o de una renegación de la matriz originaria, al contrario, jamás eh, ocurre esto, ¿no? Va más allá de la fenomenología significa que ella se percata de que, como todo, es eh, decir, eh, 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 a nivel filosófico, eh, la fenomenología también tiene límites, o sea, no, 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 no puede eh, explicarnos la, toda la realidad. Eh, ella lo entiende incluso muy tempranamente, pero después se va eh, percatando de ello mucho más eh, precisamente con la incorporación de estos otros elementos y de intuiciones que dice ella, eh, esto ya no me lo puede dar la propia fenomenología. Ejemplo, en el caso de la eh, estructura de la persona ella queda totalmente convencida por la explicación de carácter fenomenológico, igual que va a pasar con Scheller, igual que va a pasar con fenomenólogos posteriores también, aunque a veces cambien el nombre, la estructura es esa, ¿no? Eh, cuerpo en las dos expresiones, ¿no? La, la psique y el espíritu. Eh, también pues Scheller le llama vida, pero bueno, el espíritu. Entonces, eh, esa intuición de base está dada, ahí la tenemos, eh, como tal. Y ella se da cuenta de que hay ciertos elementos que a, a la fenomenología se le escapan, pero se le escapan porque la fenomenología Mismas, así lo, pues, lo acusa, lo señala, ¿no? En, lo, en los, eh, eh, lo que es el principio de todos los principios, o sea, no puede ir más allá de la evidencia, no en sentido positivista del término, sino de la evidencia que se da a la conciencia, incluso después de haber pasado por el proceso famoso de de ¿por qué? una vez que he hecho eso y un, uno, de, uno de ellos pues, justamente esa dimensión de dios no o de, o de religiosa que por otro lado sabemos que Husserl era evangélico ya creyente no de origen judío pero ya convertido converso con muchos de ellos eh, y que eh, eh, digamos no tenía problemas para creer en dios el problema que se le postulaba un poco al estilo de Kant era cómo hacer esto para eh, meterlo en la filosofía entonces Stein dice si esto ya lo habían hecho los medievales, ¿por qué les tienen miedo? O sea, vamos a, a traerlos otra vez acá y van a ver que, que sí se puede hacer esto, ¿no? Tranquilamente. Pero es consciente que justamente la fenomenología eh, encuentra un poco esta especie de barrera en la estructura de la persona, por ejemplo, para la noción de alma, ¿no? Esto no lo había mencionado aquí, pero lo quiero señalar rápido. Porque la, la, la cuestión del, del alma, ZL, ¿no? En, en alemán, eh, eh, constituye, eh, no, no es eh, la, la, la noción de psique. Si nosotros analizamos eh, un poco. Los textos de Husserl, si sí vemos que, obviamente, en Husserl y otras tradiciones alemanas, utilizan a veces indistintamente el término psique y el término cele, o sea, alma y psique, como si fueran lo mismo. Y Stein misma, si no, un poco, bueno, por equivocarme, en, en el, el problema de la empatía tiende a ser esta especie como de asimilación, porque no le, no le genera mucho problema. Si se está refiriendo al alma, como que tiende a pensar que se trata de la psique, ¿no? La, la psique griega, que tiene que ver con la motivación, etcétera En la dimensión psíquica, pues, como ¿no? llamamos. Eh, pero luego ella, claro, eh, encuentra la noción de alma en un sentido distinto, ¿no? El sentido que no conocía como tal. En el momento de la conversión dice, bueno, sí, el alma, ¿no? Eh, o sea, eh, ¿y qué pasa ahí? Entonces, eh, ella sostiene que esa eh, instancia sigue, eh, eh, es importante, y no puede ser, no, no es la psique, y constituye una especie de núcleo insondable, ¿no? Kern, ¿no? Le llama ¿no? Ese núcleo, ese, ese núcleo insondable, que, eh, del cual se desprende. Justamente nuestra constitución eh, eh, típicamente personal que está caracterizada por la unicidad y la capacidad de relación. O sea, la unicidad está eh, centrada en el aspecto justamente anímico, pero no en la psique. O sea, tanto así que... Eh, a la hora de hacer la reducción fenomenológica, lo que queda es una forma de, común a todos, indiferenciada, donde todos tenemos esa misma estructura, pero dice Stein, sí, todos tenemos esa misma estructura y sin embargo, de manera inmediata, inmediata una vez que eh, eh, estamos en el mundo, incluso desde antes, hay, hay una connotación eh, personal que nos hace distintos uh, unos a otros, incluso entre otros seres. El famoso principio de de los medievales está, insisto quizás, dice, entonces... Debo yo suponer que las premisas están dadas para poder hacer esta especie de salto, vamos a llamar así, metafísico, que la fenomenología podría no incorporar a su método, pero tampoco necesariamente rechazarlo. Bueno, ese es un ejemplo ¿no? de este ir más allá de la fenomenología, ¿en qué sentido? ¿no? Un camino de ida y vuelta que le permita hacer esto. Eh, los límites abarcan, ya lo dije, tanto la dimensión humana existencial de ella, como filósofa, como la dimensión filosófica de su propio pensamiento. ¿no? Esta dimensión humana existencial de base es la condición judía. Y la dimensión filosófica, el otro extremo, estoy poniendo los dos extremos, ¿no? El punto de partida de la condición judía en la dimensión humana y el punto de llegada, vamos a llamar entre comillas llegada, la filosofía de la mística en la dimensión eh, filosófica, ¿no? Eh, no se trata obviamente de los únicos, pero sí, como digo ahí, los más visibles sí, y significativos. Ahora bien, de, el, el, el judaísmo de, de, representa, su judaísmo ya lo mencioné un poco, pero representa una dimensión compleja en la figura de Stein, bueno, compleja en general, pero en el caso steiniano, por lo que estamos diciendo, a la luz de esta hipótesis, de manera muy fuerte. Eh, surge desde su nacimiento, evidentemente, y luego por vía negativa, es decir, la negación de, de, de la condición judía, es decir, no de la condición judía, sino los contenidos de lo que el, el, la religión judía implica, esta, eh, esta vía negativa que le genera mucho conflicto, ¿no?, también con su madre, etcétera, eh, en esa información, pero va a regresar de una manera muy interesante al final, de manera trágica, precisamente con la inmigración en Auschwitz. Eh, ahí es donde se ve cómo hay una recuperación gracias. A, tanto al sedimento filosófico fenomenológico como al propio cristianismo, la recuperación de la eh, conciencia de su eh, de judaísmo. Eh, y esto me parece que es algo interesante, porque hay que trabajarlo más, lo estoy tratando de, de hacer, llevar a cabo, pienso presentar esto, eh, aparte de más avances eh, a finales de este mes en Granada. Bueno, a nivel filosófico, ella eh, se percata muy pronto que los límites de la fenomenología no son otros que los límites de la razón, por eso es ¿sí, claro. Dice, estos límites de la fenología son los límites de la razón. Y cuando la razón ya no llega, decía Pascal, pues ahí entra el corazón, no eh, diría eh, eh, Blas Pascal. Pero eh, Steiner se subió a esto: dice, claro, estos límites de la fenología son los límites de la razón. Y los límites de la razón eh, se pueden ampliar, se pueden abrir, más allá de la propia razón, eh, a través de otras instancias, experiencias, eh, formas de eh, eh, concebir la vida, etcétera. Es cierto, la fenomenología Husserliana, desde el punto de vista filosófico, constituye lo que les decía hace un momento con el ejemplo eh, muy breve del problema del alma, puede haber otros, pero la fenomenología Husserliana constituye la premisa para pasar del plano inmanente, en el que eh, como fenomenóloga ella se había movido, al plano eh, de la trascendencia, eh, justamente que eh, resulta ser uno de los eh, grandes problemas de la, la trascendencia en sentido más radical o absoluto, ¿no? Eh, ustedes saben que la mayor parte de la filosofía eh, contemporánea, ¿no? eh, se, se, y allí uh, incluso, incluso la filosofía más uh, reticente respecto de los supuestos ideológicos del positivismo heredado en el siglo XIX, etc., es una filosofía que de todas maneras eh, de, de más bien incurre en lo que yo siempre llamo esa fobia a la metafísica eh, y, y por lo tanto trata de mantenerse en lo que ellos llaman un plano de inmanencia. Eh, y eso lo contamos en Husserl, lo contamos, es decir, no, no, no es una metafísica, siempre se justifican eso, no es una metafísica. Y también está Heidegger, de existencialistas, etc. Pero, claro, el cristianismo no, no se mueve bajo esa égida. Otro que se me ocurre pensar, eh, eh, por ejemplo, alternativamente respecto de lo que está diciendo, es muy parecido a la Case Stein en, en la vertiente existencial, ¿no? sería, por ejemplo, Gabriel Marcel, que también es eh, poco conocido en relación con Sartre, ¿no? por ejemplo. Pero ella se mueve al plano eh, de la trascendencia. Pero lo hace, lo interesante es eso, que lo hace a través de los supuestos Husserlianos. Es decir, ella se da cuenta de que la conciencia, que es tenida en alto, digamos, por Husserl, ¿no? esta conciencia que eh, posee la característica de eh, la intencionalidad, es decir, siempre ser conciencia de algo y que va a revolucionar gran parte de la filosofía del siglo XX, dice, bueno, y esta conciencia además es el campo de la donación de sentido. Eh, sí, la conciencia es entendida como campo de la donación de sentido. Y ahí es donde entra otra vez la cuestión, ¿no? el problema del sentido como el problema eh, filosófico eh, importante, esencial. Eh, que, que, que se da a partir de esto entonces, claro, eh, este campo de la noción de sentido eh, se da por la conciencia y la conciencia misma intuye la posibilidad de una realidad más allá de ella eso lo intuye la conciencia misma o sea, eh, que, que hay una realidad más allá de ella bueno, pues entonces, si me lo está sugiriendo la conciencia yo voy hacia ella, aunque rebase esos límites que metodológicamente la fenomenología me había puesto, pero que ella misma me sugiere de buscar, o sea, esta es una cuestión que me parece interesante de tomar en consideración por eso ella no, no tiene ningún miedo en hacer esto eh, bueno, rememora mucho, ¿no? Y siempre eh, está muy presente el evangelio jo 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 joánico, ¿no? Que, que me parece que siempre en su eh, multi, eh, presencia siempre citado, ¿no? Y demás, siempre es eh, muy, muy poderoso, ¿no? Este logos que se hace carne, ¿no? Y que es una expresión del misterio que vuelve al plano filosófico de la inmanencia. Esa es la otra cuestión. Ella le llama la atención a esto porque efectivamente. Sí, hay una inclusión en el elemento de trascendencia, más eh, que, que también tiene otras religiones, por ejemplo, monoteístas especialmente, eh, el judaísmo mismo y el propio islam, pero aquí hay una diferencia que justamente por eso a ella le gusta esto, el asunto de que de todas maneras no hay, al revés, no hay un temor al plano de la inmanencia, el lobo se hace carne, o sea, se, hace, se hace persona y vuelve al plano inmanente. Entonces ahí es donde la fe y la razón encuentran esa complementariedad y nos escriben. Por eso en ese sentido, y no por otra, no por una razón meramente cultural, ideológica o de invocación de autoridad y demás, es por eso que la figura de Cristo se vuelve problemática ¿no? para, para, para otras religiones y para la propia religión cristiana, ¿no? como una especie de provocación respecto de este asunto. Stein ve que la fenomenología misma, al reconocer sus propios límites, porque Husserl mismo lo hace, justamente suministra, lo que ya dijimos, los supuestos para encontrar otra dimensión más allá de la inmanencia. Y esta es la fe, bueno, quizá no solamente, pero la fe, la fe, ¿no? Es decir, la, 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 la fe la tenemos que entender, bueno, lo digo aquí abajo, eh, la, de una vez, la fe, es decir, eh, la pregunta típicamente filosófica, ¿y qué es la fe, no? Entonces, el camino que emprende es otra vez fenomenológico. ¿Por qué? Porque la fe se entiende como un tipo de vivencia, es decir, una experiencia. Una experiencia vivida, ¿no? que el término vivencia en español, eh, es, eh, es algo vivido, es una experiencia vivida, no, eh, por una subjetividad no, no es otra cosa. Entonces, eh, Stein analiza la fe no en sentido teórico, es decir, es decir como si fuera un concepto ya dado puro, ¿eh? sino que la examina en tanto experiencia humana, o sea, ¿en qué consiste esa experiencia humana de la fe? Que incluso. Ella misma vive, o sea, ella misma la, la ve vi viendo que le, le, le surge, ¿no? Y se da cuenta un poco como San Agustín, un poco como San Agustín, que eh, la tenía desde antes, pero no se había dado cuenta. Y hace un análisis fenomenológico de esta experiencia eh, de la fe. En, en diferentes textos, incluso en algunos textos que aparentemente, repito, eh, son poco conocidos en ámbito filosófico, porque... Eh, muchos filósofos consideran, ah, bueno, esa es parte de los escritos eh, espirituales o religiosos de Stein, pero se pierden de muchísimo cuando dejan de leer esto. Eh, cuando hace todo el análisis, entiendo, entiendo la reticencia, pero cuando hace todos los análisis que ella hace, por ejemplo, sobre los sacramentos, ¿no? Los diferentes sacramentos, hay una lectura ahí eh, filosófica o fenomenológica que da pie para otro tipo de reflexiones, ¿no? Que luego algunos filósofos, eh, pues sí, eh, católicos van a recoger, especialmente el giro teológico de la fenomenología, estoy pensando en Jean-Luc Marion, ¿no? Por ejemplo, y otros. Por ejemplo, sobre la Eucaristía y otros, ¿no? Bueno, hay un análisis sobre eh, la, la experiencia humana de la, de, la, de la vivencia que nosotros denominamos fe y que va eh, más allá de la razón o que se distingue de ella, aunque va en relación de continuidad, evidentemente. Eh, y aquí es donde entra justamente, eh, voy a hacer la parte final de la exposición, eh, la ciencia de la cruz, ¿no? Como una fenomenología de una experiencia límite. ¿Cuál experiencia límite? La experiencia de la cruz misma, ¿no? Eh, ahí, ahí tenemos la... Uh, versión de la edición de, de Herder, ¿no? La Wissenschaft* de que es un estudio sobre Juan de la Cruz. Bueno, en realidad yo, yo digo es un estudio sobre la Cruz de Juan. No, bueno, pero es, es un estudio sobre San Juan de la Cruz, eh, donde la Cruz es claro, la categoría central. Y ella eh, utiliza propositivamente el término, claro, ¿no? eh, yo me quiero imaginar eh, 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 a la, la, las hermanas ¿no? del propio convento en el Camelo de Ex, cuando vean eso, de, como, como que ciencia de la cruz, a ver, a ver, este, ¿qué te pasó? No? Ciencia de la cruz, eh, ella utiliza propositivamente este término ciencia, ¿no? eh, ciencia crucis, ¿no? que es eh, en sentido fenomenológico. Eh, y quise yo reproducir este pasaje de las investigaciones lógicas de Husserl, que además es un texto muy temprano de Husserl, donde dice, la ciencia es ante todo una unidad antropológica, dice él, ¿no? Es decir, una unidad de actos de pensamiento, de disposiciones mentales, junto con ciertas instituciones eternas, correlativas, ¿no? Las diferentes ciencias, ¿no? Para que una ciencia sea ciencia, en todo caso, no se trata del nexo psicológico, claro, la crítica al psicologismo, o en general real, en el cual se coordinan los actos de pensamiento, sino cierto nexo objetivo o ideal que confiere una referencia unitaria al objeto. Y en esta eh, condición de unitaria, en esta condición de unitaria nada más, en ese límite, ¿no? Como era Husserl, ¿no? Es decir, la, la, la importancia de la ciencia precisamente como, eh, claro, que él ascribe en su momento a la filosofía, en la crítica que Husserl hace a las ciencias eh, eh, positivizadas, ¿no? Particulares, las ciencias modernas, no en cuanto a ciencias, porque él proviene de una formación científica, entonces, como le interesa revalorar el papel de lo que debe ser científico, eh, hace una crítica, a el, la concepción restrictiva, restringida de ciencia. Por eso acá, una impresión, es decir, este título, por muy disparatado que pudiera ser, Jusser diría: sí, tiene usted razón, ciencia de la cruz. Vamos a ver si es posible esto, ¿no? ¿Cómo se da? Eh, incluso, bueno, aquí hay algo que a mí me parece interesante, eh, que fue un poco sobre lo que centré, por cuestiones también de tiempo y porque estoy trabajando en otros registros, eh, sobre lo que quise enfatizar un poco y destacar la, 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 la cuestión. Es decir, la dimensión simbólica de la cruz, ¿no? Eh, porque, lo digo porque, eh, en términos generales... A ver, permítame, aquí se me fue. Oh, yeah. um, ok, perdón. En términos generales, decía, eh, el, el, el símbolo parece estar alejado de las preocupaciones fenomenológicas en general y es comprensible. Porque, o, o sea... Eh, eh, nosotros trabajamos a través de los símbolos, ¿no? A nivel eh, humano, sobre todo eh, cuando nos encontramos en la actitud natural, ¿no? Evidentemente. Hay una recuperación de la dimensión simbólica en el denominado en la denominada Lebensfeld, ¿no? O sea, en el mundo de la vida, pero después de que pasa todo este proceso de hipogea y demás, de, de dicho de otra manera, o sea, en Husserl, eh, la dimensión simbólica queda eh, anulada una vez que nosotros hemos logrado eh, darnos cuenta de cómo se dan las cosas a la conciencia y por lo tanto no hay una dimensión como eh, escondida, no Abscondita, no eh, que hay que, que, hay que eh, eh, interpretar, revelar para poder llegar a ella ¿no? es decir, la, los límites mismos de la propia racionalidad siguiendo el método fenomenológico nos pueden suministrar pues aquello que las cosas eh, nos dan sin necesidad de la intermediación simbólica pero a, aún así esta dimensión simbólica es eh, valorada por Stein desde un punto de vista eh, fenomenológico y claro, aquí encontramos nosotros eh, eh, diferentes pasajes que yo extraje al azar de, de la Ciencia Crucis, eh, que dice eh, lo siguiente: que, que, que absuelven este, este registro ¿no? que estoy diciendo yo. Eh, por ejemplo, esta. La imagen simbólica, es decir, que se desprende de la infinita plenitud del sentido de la cual todo conocimiento humano se asoma, por lo tanto, algo que atrapa, se dice y habla. Eh, está diciendo que eso es la cruz. ¿eh? Y es precisamente así. Que la plenitud global del sentido resuena misteriosamente inagotable, eh, inagotable para todo conocimiento eh, humano. Sí, ahí, ahí está diciendo ¿no? eh, la plenitud global de sentido. no Y después dice: la, cru la cruz claramente no es imagen en sentido propio. Es decir, le está dando un estatus específico respecto de lo que ella está concibiendo ¿no? a, a, a la cruz, eh, incluso en esa dimensión simbólica ¿no? que se le escribe. Y por eso dice, entre paréntesis, cuando se dice de ella, que es imagen simbólica, no significa mucho más que el símbolo en el significado ya descrito. Algo intuitivo que remite a un sentido sobrepuesto a lo intuitivo mismo. O sea, que lo sustituye, ¿no? Es decir, nosotros podemos concebir el, el símbolo como una especie de abreviatura de lo real, eh, pero acá se trata de algo mucho más eh, poderoso que esto, ¿no? Eh, es decir, engloba este elemento, digamos, de la abreviatura de la real, pero eh, expresa también una forma de realidad. Esta representación visible, dice Stein, remite a la totalidad de sentido en la cual se sitúa. Otra vez, totalidad de sentido. Eh, ahí me hubiera gustado, ya no, no lo hice, hubiera subrayado aquí, me la puedo después, eh, plenitud global de sentido, ¿no? Remite a un sentido sobrepuesto y la totalidad de sentido, es decir, eh, es el elemento del problema del sentido que para ella es eh, poderoso. Entonces, dice, tenemos pues y si la denominamos signo real, ¿no? Eh, este elemento de, de, de signo real es algo que eh, sí, ella utiliza para el, para, para el término, ¿no? Del, del de la cruz o sea sí símbolo pero más que símbolo es un signo real no y ahí hay una cierta un cierto matiz que habría que profundizar todavía no lo sé eh, sobre la, la diferencia pero intuitivamente lo estamos viendo es decir eh, el signo real incluye de alguna manera la materialidad de base la materialidad de base que integra este símbolo no va mucho más allá de ello no es decir es un signo real que muestra por ejemplo habla de una parte bueno ahorita tenía yo el, el el, el texto no, no, lo, no lo reproduje aquí, pero hay una parte donde habla de esto. Dice el, el hecho de estar, eh, de, de tratarse de un madero, es decir, de ser hecha de madera. Esta, esta cuestión de la madera, la madera representa como eh, una instancia normalmente, por bueno, de base y sobre todo de que está hecha la cruz, eh, un ejemplo de la materialidad más eh, aterrizada que puede haber, ¿no? Incluso, bueno, sabemos que. Eh, eh, el propio padre de Jesús pues era eh, carpintero, ¿no? Es decir, el padre putativo, ¿no? José, él eh, sabía lo que se trataba el trabajo, el trabajar la madera, ¿no? Eh, Resultaba un poco este elemento de, de, de humildad, ¿no? De, 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 de trabajamiento, ¿no? Y claro, eh, incorporado pues a lo que significaba la cruz como una eh, pena, ¿no? Justamente instituida en ese momento, eh, significa mucho más, y por eso el sentido le viene mucho también de esa dimensión material, sin excluir la dimensión interpretativa, ¿no? Entonces, la denomina eh, signo real, ¿no? En la ciencia crucis. Eh, y luego, eh, claro, lo, lo que yo señalo acá es que eh, al final de su vida, el, este judaísmo de origen va a confluir de alguna manera en su elección de destino. Eh, un poco cierra este elemento, digamos, de, de las fronteras, ¿no? Eh, en donde... En el medio se encuentra la fenomenología, digamos, eh, flotando por medio de todo esto, y el judaísmo vuelve a emerger, vuelve a surgir. Sobre esto, yo voy a trabajar eh, después también un poco, ¿no? Sobre esta, eh, los, todos los elementos eh, judíos, bueno, ciertos elementos judíos que pueden presentarse. Uno de ellos, lo menciono rápidamente, eh, respecto a este judaísmo que de todas maneras impregna parte de su, a veces hasta de manera, voy a utilizar el término inconsciente, eh, en, en su propio trabajo, eh, porque además sabemos que, claro, el judaísmo. Eh, constituye una base importante del propio cristianismo al que ella se convierte, y esto lo sabe muy bien ella, ¿no? Eh, pero digamos, el judaísmo originario, ortodoxo, etcétera, eh, ella, ella era, por ejemplo, cierta esta condición de, 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 de judaísmo, aunque sea asimilado, pero sí del judaísmo, digamos, eh, de sus ancestros y padres, etcétera, ¿no? Todos los judíos, sobre todo las que ¿no? Que, que van a, a, al centro de Europa, que se vuelven asimilados, etcétera y demás, y que sin embargo, sobre todo los eh, denominados, eh, eh, bueno, los filósofos, ¿no? Max Scheller eh, mismo, ¿no? eh, Rosenzweig, ¿no? evidentemente, Buber, eh, Hannah Arendt y compañía, eh, todos ellos tienen una preocupación, no es casual, esta preocupación es una preocupación de carácter pedagógico, otra vez. Eh, ese elemento de la preocupación pedagógica está en que es poderosísima, mucho más fuerte que en, en otros de los fenomenólogos, que, que lo que quieren es ponerse a investigar, etc. Eh, ella, ella lo tiene desde el principio. Y esto, eh, como que lo hereda porque eh, sabemos que el. El judaísmo, digamos, del siglo XIX, o sea, el judaísmo, digamos, intelectual, vamos a llamarle así, aunque suene chocante, ¿no? El, el, el judaísmo intelectual del siglo XIX eh, está impregnado por la noción, eh, que no es eh, claramente judía, sino muy germánica, la noción de Bildung. Y esta noción de Bildung es incorporada por Edith Stein precisamente, pero no es casual que sean muchos de los filósofos judíos los que desarrollan mayormente esta concepción de la Bildung. Sobre esto yo he trabajado, hay un texto publicado sobre la, la Bildung en sentido ético, ¿no? Por, por parte de Stein, y eh, constituye una dimensión interesante de analizar como de... Uh, el elemento que de alguna manera la siguen realizando con la eh, con cierta tradición judía como um, eh, que quizá inexplicablemente de, de dónde viene no porque viene de ahí repito esta preocupación de carácter pedagógico centrada en la bildung pero en general la vocación pedagógica eh, en buena parte eh, parece ser también eh, un sustrato no de, de este judaísmo no claro no quiere decir que sea eh, el, el, el único determinante no pero ahí se ve ahí trasluce no entre otras cosas entre otros elementos pero de manera muy significativa eh, Aquí, digamos, estamos hablando de un nivel, llamémosle así, inconsciente, pero ya a nivel consciente de asimilación de pertenencia, pues, la encontramos aquí y ya eh, ahí están las otras eh, partes que ya seguramente llevan Como sabemos, no hay tumba. Y hay una cita que me gusta mucho de Cristiana Dobner cuando dice ella en una eh, camerita italiana que dice la tumba de Sor Benedicta de la Cruz, de Sor Teresa Benedicta de la Cruz, el nombre de Einstein eh, religioso, es desconocida. Como sabemos, no hay tumba, pues más bien no, no es conocida, tal como la tumba de Moisés. Sus cenizas están dispersas como las de sus hermanos judíos y es un signo de la historia que recoge en sí la advertencia judía. Ningún ser humano debe ser venerado sin medida. Desde el ser humano hay que dirigir la mirada a, a Dios. ¿no? Eh, bueno, esto se refiere a esta ausencia de la tumba. En el caso del de el evento trágico de Auschwitz, eh, cierra un círculo eh, que había iniciado con el propio judaísmo, que termina eh, también con el propio judaísmo, a pesar de que el elemento... Filosófico por la fenomenología y, y, y cristiano en la conversión, eh, pues son los centrales, digamos, en la parte de su vida. Él, aquí termino diciendo que su conciencia de pertenencia al pueblo eh, judío se va a ver eh, eh, fortalecida conforme va avanzando en el proceso de conversión al cristianismo. Eso es algo muy interesante, lo dice ella, lo testimonia, pero además se va viendo cómo esto traduce incluso en los propios testimonios en la fase eh, inicial de Gotinga, todos los años que va pasando, no, la relación con eh, eh, los Reinach, con los eh, Conrad Martius, con los Conrad, perdón, y eh, su madrina Redbig, eh, va, va, va dando cuenta de este proceso de conversión. Eh, que se va dando, repito, simultáneamente con eh, una ampliación de horizontes de carácter conceptual o filosófico, hasta que se vuelve una conciencia plena de este de judaísmo que, que, que no, no se le debe, se debe a su encuentro con el elemento de Cristo, el judío en la cruz, se le debe este, esta esta, esta, eh, 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 esta, eh, esta conciencia plena, vamos a decirlo así, del asunto, ¿no? Eh, bueno, antes de dar las gracias, eh, hay una frase que sabemos todos, la conocemos eh, sobre el asunto cuando ya es inevitable van van va, va la policía secreta alemana a recoger a las hermanas Stein al, al convento de Echt eh, a causa justamente del de, de el ordenamiento del tercer Reich para aprehender a todos los judíos incluso convertidos que se encontraban en los conventos a causa de la protesta que los obispos holandeses y alemanes habían realizado en contra del régimen nacional socialista cuando van por ellas eh, el testimonio de todas las hermanas es ese, es un anime ¿no? donde Stein, eh, eh, preocupada pero con muchísima serenidad, le dice a su hermana eh, Rosa, eh, que estaba desconsolada, ya muy angustiada llorando, le dice, ven, hagámoslo por nuestro pueblo. Y este, hagámoslo por nuestro pueblo, es el pueblo eh, judío, eh, evidentemente, ¿no? No, no está pensando en otra cosa, no está pensando, está pensando en este pueblo judío, ven, hagámoslo por nuestro, eh, por nuestro pueblo se da cuenta de que allí eh, justamente se va a consumar este, eh, en ella misma esta vocación a la cruz que ella misma había escogido como nombre religioso, eh, y no nada más en un sentido teórico, sino en un sentido profundamente, patentemente, dolorosamente humano. Eh, bueno, esto es lo que quería compartirles por el momento y les agradezco mucho. Ahí está, está en chiquita, eh, antes de la conversión y ya este, más grande. Eh, les agradezco muchísimo.